Bien, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al Vínculo Digital TV. En esta ocasión vamos a aprender cómo puede consultar su puesto de votación, su mesa de votación, lugar de votación y si fue asignado o no como jurado de votación para las elecciones presidenciales Colombia 2018. Así que pues, dicho esto, empecemos. Bien, realizar este proceso de consulta es bastante sencillo. Lo único que necesita tener a mano es el número de su documento de identidad, bien sea la cédula de ciudadanía. Lo siguiente será ingresar a la siguiente página web: consulta.infovotantes.co/numeral/consulta-votación. Este enlace se encuentra aquí abajo en la descripción. Nos encontraremos con un sitio web designado por la Registraduría Nacional del Estado Civil para realizar este procedimiento. Bien, para empezar hay que introducir el número del documento que se va a consultar. Posterior a esto hay que seleccionar el CAPTCHA que se encuentra en la página web y listo. Ahora podemos consultar cualquiera de esta información. Voy a seleccionar, por ejemplo, lugar de votación. Él empezará a cargar los resultados correspondientes a este número de documento y me mostrará acá la información del lugar de votación. En este caso, en el departamento de Santander, en el colegio Vicente Azuero. La zona 4 de ese lugar en la mesa número 1. Para consultar si es necesario ser jurado de votación, se realiza el mismo procedimiento, se introduce el número de documento, se rellena nuevamente el CAPTCHA y se selecciona la pestaña Jurado de votación. Aquí nos mostrará si usted ha sido designado como jurado de votación y en caso afirmativo, en dónde le corresponde. Para este número de documento dice que a la fecha de 25 de mayo usted no ha sido seleccionado jurado de votación. Aunque hay que tener en cuenta que esta información puede cambiar, es decir, puede que lo asignen como jurado de votación en los próximos días. Por eso es importante estar consultando esta página previo a los días ya casi se acercan las elecciones, el próximo 27 de mayo, este domingo, estar consultando esta información para que pueda cumplir con la labor que le ha asignado la registraduría. También podemos en esta misma página consultar el tarjetón electoral. ¿Sí? Para ello también, se me pasó acá, también debemos rellenar el CAPTCHA y seleccionar la pestaña Candidatos. Nos va a mostrar cómo aparecerán identificados los partidos y los candidatos, tanto de presidente como vicepresidente, en el tarjetón que se le entregará el domingo 27 de mayo. De esta manera podrá identificarlos plenamente a la hora de ejercer su derecho al voto. Bien, esto ha sido todo por hoy. Recuerden suscribirse a nuestro canal, darle like a este video, compartirlo si alguien lo necesita y visitarnos en www.elvinculodigital.com. Esto ha sido todo por hoy. Yo me despido de ustedes. Hasta luego.